aquí vamos a hacer un caballero más. Estamos con el justiciero, ¿eh? Un personaje de esos pesados, ¿no? Que están todo el rato cogiendo, agarrando, empujando, lanzando combos. Bueno, es un personaje que no es fácil de manejar además porque se basa mucho en los parries. Lo vamos a ver ahora. Vale, pues vamos a ver las prozas. En el primer bloque tenemos Conquistador, que es una pasiva, que es capturar las zonas de control más rápido y los potenciadores duran más. Vale, esto ya lo hemos visto en otro panel. En el segundo, Juicio Duro. Ojo, esta es nueva. Reduce la resistencia del objetivo durante un instante. Es de un uso y le baja la estamina, ¿vale? Sirve muy bien para a continuación tirarlo, empujarlo y arrastrarlo hacia el, para tirarlo al suelo, ¿vale? Lo número de víctimas, que es una pasiva, que es matar soldados, te da salud y resistencia. Bueno, muy bien. Para ir regenerándote, ¿no? Cuando estás en dominio. Desvío justo, bueno, pues es una pasiva que es para ganar una gran reducción de daño durante poco tiempo. Acto seguido de bloquear, ¿vale? De hacer una parada, pues digamos que te vuelves un poco más tanque, ¿no? Reduces un poco el daño que te hacen. Muy bien, el Fiandux, ya lo conocemos, una granada que ciega a los enemigos durante unos segundos. Y Coloso, también lo conocemos, que es que te vuelves muy lento, pero a la vez resistes mucho más, absorbes mucho más daño. Reanimación segura, pasiva, protege tu reanimación y asegura salud para los aliados. Bueno, está bien, ¿no? Me molesta que te estén ahí interrumpiendo, ¿no? Cuando estás curando, pues con esto. Pugno Mortis, lanza un explosivo que inflige daño moderado en una zona. También la conocemos, archiconocida, y recuperar el aliento que es recuperar algo de salud. Igneous Ember, varias granadas que infligen daño moderado en una zona. Este no lo hemos visto hasta ahora y es pues lo mismo que el típico el bombazo que sale en un área, pues en este está como repartido, ¿vale? Catapulta, solicita un ataque de catapulta para infligir un gran daño en una zona. También lo hemos visto. Y regeneración, que es una pasiva que regenera tu salud cuando no estás luchando. Andas por ahí pululando y vas curándote. Muy bien. Bueno, pues vamos con el bot. Bot que no se mueve, el bot que no me va a pegar. Vamos para ir viendo un poquito las cosas. Tenemos renombre. Renombre está equilibrado en las distintas actividades. Sabemos que este es un personaje híbrido y difícil de manejar, se considera. Imagina, pues bueno, por el despliegue de combos que vamos a ver ahora, ¿no? Así que... El modo venganza, que es que potencia la salud y el daño, ya lo sabemos. No se puede interrumpir ningún ataque. Los ataques se paran automáticamente al activar. Y las paradas en los lanzamientos derriban los enemigos, ok. Ataques pesados superiores aturdidores. Esto no es muy interesante. Los ataques pesados superiores aturden al adversario. Un adversario aturdido no podrá ver tu guardia, ¿vale? Ya sabemos que con los ataques verticales fuertes, lo que van a hacer es que el tío se quede como vintage, ¿no? Esa imagen que se queda así como amarillenta y no saben por dónde vienen los golpes. No ven el medidor, el indicador, ¿no? El HUD que te indique ahí si te viene el golpe de izquierda, derecha o alto. Y el empujón. Un ataque empujón inicia cadenas, ¿vale? Después de haber hecho el empujón puedes empezar ya a hacer la cadena acto seguido. Y viene muy bien porque el empujón puedes hacerlo al acabar una cadena con golpe pesado. Así que vamos a ver cómo vamos a poder estar enlazando combos sin parar, ¿eh? Con un empujón de transición entre uno y otro. Hasta que te acabe la estamina, hasta que te bloqueen o hasta que mates al enemigo. Pues vamos a ver los combos. Venga. Tenemos suave, fuerte y suave, ¿vale? Esa sería la combinación completa. Tenemos fuerte, suave y fuerte, ¿vale? Y luego... aquí. Y luego, quizá el mejor combo que tiene, que es el suave, fuerte y fuerte, ¿vale? Siendo el tercero imparable. Bueno, ya sabéis. Y mirad, vamos a comprobar que con los verticales, ¡pum! ¿Veis cómo en la cabeza le empieza a girar los pajaritos? Vamos a decir que en ese momento él no ve por dónde le van a venir los golpes, ¿vale? Tenemos una de las cosas más llamativas de este personaje. Cuando vas en carrera, en sprint, haces golpe fuerte y mirad lo que lo empujáis, ¿vale? Para tirarlo por barrancos y demás. O empotrarlo contra paredes. Miren muy bien. Ya sabéis que cuando empotras contra paredes también le salen los pajaritos en la cabeza. Y no ve por dónde vienen los golpes. Otro combo que tiene este personaje, que llegaría a dar en vez de 3 hasta 4 golpes, sería: si das, empiezas por fuerte, suave, el tercero por arriba, ¿vale? El tercer golpe, que es el fuerte, tiene que ser en vertical. Ayuda a hacer, o sea, te permite hacer un cuarto golpe con el suave. Vamos a verlo. Vamos a empezarlo a hacer arriba para no tener que andar cambiando de guardia, así que sea más fácil realizarlo. Pero mira, fuerte, suave,
fuerte y suave. ¿Veis cómo da con el... con la parte trasera de... con la parte baja del... del arma? Fuerte, suave, fuerte y suave, ¿vale? Podéis empezar por donde queráis, pero el tercer golpe es el que tiene que ser vertical y con fuerte. Bueno, vamos a ver cómo lanzamos los combos, ¿no? Por ejemplo, tenemos... para enlazar un combo con otro, la transición es un empujón, ¿vale? Tras cada golpe fuerte, podéis hacer el empujón. Y el empujón, a su vez, empieza combos. Por tanto, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Es un sitio más espacioso. Vale. Aquí. Estamos, por ejemplo. Suave, fuerte, fuerte. Y ahí empezamos con el empujón ya, ¿vale? Empujón. Empezamos con suave, fuerte, suave. Vamos a coger esta mina. Tenemos fuerte. Vamos a probar el enlace. Tenemos suave, fuerte, fuerte, empujón, suave, fuerte. ¿Vale? ¿Veis cómo enlaza acto seguido? Vamos a coger esta mina full para poder. Otro golpe que tenemos. Para el ejemplo, tenemos un acantilado en la espalda. Pues le clavamos ahí y pum, y lo tiramos para atrás. Luego acto seguido ya podemos darle. Golpe, ahí recomiendo hacer un golpe suave, porque el golpe fuerte normalmente te lo suelen parar, ¿vale? Vale, nos ponemos un bot que pegue para enseñar nuevas habilidades, que por ejemplo son: cada vez que haces un parry, ahí podemos pegar ya, por ejemplo, con un suave, ¿vale? Y haces un parry. Este personaje va mucho de eso, de bloqueos, ¿vale? De parries. Vamos a intentar hacer. Ahí. ¿Veis? Si das al suave, le pega con el con la parte trasera del arma, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. Ya vemos que los parries hacen golpes. Y vamos a ver si nos da uno vertical, ¿eh? Porque el vertical quizás sea... ahí está. Si dais fuerte, le devolvéis. Ahí vamos a verlo. Le devolvéis con un imparable, dando al R2 o al RT, en el caso de la Xbox, al hacer el parry en el vertical, ¿vale? En los lados. Nosotros no haría ese golpe imparable. Ahí nos toca, si queréis. Pero el vertical es un personaje, además, este que en general los golpes verticales ya son los mejores que aturden. Y además, los parries verticales permiten hacer este golpe imparable, ¿no? O sea que es un personaje muy de verticales en general, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente. ¿Qué otra cosa tiene muy buena? Que podemos hacer el empujón. Este empujón en casi todas las circunstancias. Por ejemplo, hacemos un bloqueo simplemente. Un bloqueo, ¿eh? No un parry ni una esquiva. Un bloqueo. Igualando a la guardia. Y nos permite, dando a la, al cuadrado, el empujón. Ahí vamos. Y lo empujamos, ¿veis? Y sabéis que eso inicia luego combos. ¿Cómo podemos hacer también un empujón? Esquivando hacia un lado. ¡Pum! Esquivamos. Y podemos hacer el empujón. Esquivamos hacia adelante. Y hacemos empujón. Con todo hace empujón. Golpe fuerte. Golpe fuerte y hace empujón, esquivando, hace empujón y bloqueando, que también hace empujón, ¿vale? Bloqueando, esquivando y tras un golpe fuerte. Bueno, pues vamos a verlo en duelo, ¿no? Bueno, un Orochi nos va un viaje muy rápido. Va a haber que frenarlo todo el rato con empujones, agarres y demás. De momento vamos a ver si lo pillamos. Ahí lo pillamos. Lo vamos a empujar contra eso. Venga. Y le damos ya. Vamos a empujar de nuevo. Y aprovechamos ahí, como veis. De... el haberlo empotrado. Vamos a ver si lo cogemos de nuevo. Ahí lo cogemos de nuevo. Contra la pared. No, no llega a ser contra la pared. Pero bueno. Y no es capaz porque te clava todo el armamen en la espalda. Veis que lo de engancharlo está muy bien. Podéis, en este caso no le llega a dar contra la pared, pero en el anterior sí. Se zafa, pero le doy y empujo para seguir manteniéndolo ahí presionado, ¿no? En donde yo quiero tenerlo de verdad, ¿no? En la, acorralado, ¿no? Arrinconado. Vamos para allá, por él otra vez. A ver si lo vamos a pillar en sitio estrecho ahora. Ahí está, lo pillamos. Damos. Dejamos aquí porque si no, no hemos hecho esta mierda tampoco para lanzar muchas cosas.
Uy, uy. Ahí le damos. Está aturdido. Vuelve a estar aturdido. Y entonces le damos por el lateral. Porque no se lo espera, ¿no? No sabe por dónde le viene el golpe. Coclón. Tenemos un... Bueno, aquí estoy yo, ¿no? Dice que está muy OP este personaje. Es decir que... Y lo vine a decir una noche. Ronda 3. Vamos a ver, venga. Vamos a liarse aquí a... Ahí lo encontramos. Le seguimos dando. Ahí, uy, la pared nos impidió hacer más. Ahí le damos. Bueno, pues que se lo ha comido todo el personaje. No ha dado tiempo tampoco. Uy, escapado ahí en el último momento. En plan, oh Dios mío, tranquil del todo. Bueno, pues nos enfrentamos a Sir Moritz con otro justiciero, ¿eh? Vamos a ver. Tiene nivel 18, yo 6. Vamos a probar a ver suerte con él, ¿no? Ya hemos visto lo que anteriormente, pues, tanto en otros duelos como en el contra los bots. Todos los combos, pero luego en los duelos no se puede llevar a cabo esos combos de 5 o 6 golpes. En cadenas es muy complicado, ¿no? Siempre si el contrincante está a la altura, te lo vas a ver parar en algún momento. Pero bueno, que se puede hacer y que en algún momento lo puedes aceptar. Oye, está ahí. Mira, ya me paró. Uy, uy, ya me paró la carrera de momento este. Meterle. Pero bueno, bueno, parece que sabe lo que hace, ¿eh? Ahí está lanzando todo. Pero se ha quedado seco, seco. Bueno, va ganando en cuanto a daño provocado. Vamos a intentar contra eso. Bueno, ahora tanto mucho. Vamos a intentarlo contra este y ahora sí. Vamos un poco. Vale, ahora sí. Qué lento, porque no tiene estamina. Qué lento. Lo vamos a dar. Ahí, sigamos un poco. Otra vez. Le damos incluso con muy poca estamina. No, siempre nos alejamos de eso. Nuestro empujón puede contra ruptura de guardia. Lo tiramos al suelo. Y ahí está. Vale. Buen combate, la verdad es que sí. Dos mastodontes jugando a los empujes y agarres. Ya veis que siempre que podáis hacer un... Cuando deis el golpe fuerte, lo encajéis. Siempre un empujón, ¿eh? Para evitar que el que tome la iniciativa él. No, lo dejamos. Vamos ahí. No le dejamos agarrar. Vamos a empujar contra las llamas. Paso. Vamos a empujar contra esto. Nada, no, no, no puede, no puede. Ahí sí. Y pues lo paramos. Y ahí le empalamos, estaba de espaldas. No sé, he despistado, pero mirad qué combo le hemos metido. Por falta de estamina no le hemos podido rematar, ¿eh? What the fuck, dice. Quita. No sé si ya jugamos a parries. Quita. Siguiente la bola. Vamos a tirar al suelo que no tiene estamina. No tengo hoy, yo tampoco. Quita. Quitamos su rotura de guardia con un agarre. Uy, uy, uy. Uy, uy, que al final le damos también nosotros. Quita. Y ahí le damos.
estamos jugando muy a contrarrestar, dejándole de coger la iniciativa. Entonces, en un momento dado coges y le das el golpe. Y él no se lo espera porque está él llevando siempre la iniciativa, pero ahí pues lo engañamos, ¿no? Ronda 3. Bueno, bueno. Le bugueó, que no sé qué, pero... es... ¡No supes! Ahí lo pillamos. Y identificamos cómo es también eso. ¡Ad mortem illumicus! Madre mía. Pero qué brutotes estamos. ¿Veis cómo atesoramos? Madre mía. Uy, uy, no podemos más ya. No podemos con los gataplines. Voy a hacer. Ah, le doy yo. ¡Ay! Para el lado que no pudimos. ¡Ay, sí! No se lo esperaba otra vez ya. Ahí está, con un golpe suave porque no teníamos energía. Y le damos. Ahí en el último momento como pudimos. Bueno, pues no ha estado mal la batalla esta de justicieros. Bueno, pues ha llegado el turno de dominio. Vamos a ir con los samuráis. Vamos al campo de batalla y a ver si con los empujes y todo esto aquí. Vamos. Sí. Vamos a ver cómo es el golpe. Uy, espérate. Vamos a hacer aquí. Bueno, bueno. Bueno, bueno, pues ya está. Vamos a ver cómo es el golpe en área de este personaje, que no lo hemos visto en el tutorial. O sea, en el... de antes, ahí está. ¿Vale? Pues este es, arma también tan larga. ¿Sabéis qué? Abarca mucho terreno. Vamos a coger, las cosas... Ahí está, como nos ganamos. ¡Oh! Las cosas... Ahí está, como nos ganamos. ¡Oh! Ojito al combo, que ha estado guapísimo como... Mientras yo... ¡Uy! Qué lento soy. Vale, voy a recuperar yo, joder, me encanta. Mientras yo lo llevaba empalado, el otro lo que hizo fue hacer el golpe. Vamos a llevarlo contra eso. Ahí. Mira cómo recargo la... La venganza mientras bajaba. Lo que digo, estos personajes, los personajes aquí, pues claro... como vas de un lado para otro matando minions, matando a la gente y demás, pues como todo más loco. A ver qué hay aquí arriba. A ver cómo ya lo tenía preparado. Bueno, pues me está aquí preparando. Hasta luego. A ver si carga el golpe. Lo cargo. Bueno. No sé si lo tiramos con esto. Uy, que nos responde duramente. Espérate. Vamos a empujarlo contra eso. Y al suelito que se va por el agujerito. Habéis capturado la zona. Vamos a hacer. Uy, que caen mis compañeros. Se caen mis compañeros. Así que se piden, yo lo capturo. Rápido, necesitan ayuda. Habéis capturado la Venga, zona. Capturada. Sí, no lo vi. Está mirando mi mapa. A ver, vamos a cogerla. Suelo. Bueno, pero no tiene estamina, así que venga, al suelo otra vez. Aquí yo también soy muy blandito, eh. ¿La pillamos? Sí, la pillamos. Y atosigar. Y atosigar. Vale. Recuperamos aquí esta mina. Como salga de aquí. ¡Ey! ¿Qué es esto? Quita. Venga, hombre, gordito.
Venga ahí, vamos. ¿Cómo defendimos de aquí? Como auténticos campeones. Entre empujones y agarres nos hicimos valer. Y ahora esto, mira. Este, claro, tengo que pillarlo este. ¡Ay, qué pena! Hola, 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 hola. ¡Ahí lo pillamos! ¡Ey! ¿Por qué te pones por medio? Por Dios, ya lo tenía. Pillamos por este lado. Uy. Vale, pues ya lo pillaron por ahí. ¿Qué lo adquirirán ahí? ¡Gordinflick! ¡Tiro Gordinflick! ¡El auténtico Gordinflick que se cae al suelo! ¡Empujado! ¡Pues nada! ¡Victoria! Bueno, pues nada especialmente. Pues aquí, la verdad es que empezó el dominio muy, muy light. Pero bueno, aquí en este puerto, pues le hemos dado un poco más de jugo, ¿no? 8 eliminaciones y 2 muertes nada más. Así que bueno, no ha estado mal. Ya veis que es un personaje muy de agarrar, muy de empujar, muy de control de zona, ¿no? Dejamos aquí el justiciero. Volvemos a tocarlo más adelante. Volvemos a jugar con todos los campeones, como digo, en eliminación también, por ejemplo, que está muy bien y demás. Pero bueno, de momento vamos a ir sacándolos todos un poco. Como digo, en los duelos, en el dominio, es más difícil sacar todas las cosas que hemos visto contra el bot. Pero bueno, a mí me gusta sacarlo contra bots y demás para que veáis los combos. Para que veáis cómo son todos los movimientos, porque también luego cuando los veas hacer al enemigo, pues dices tú, ahí, cuidado que me va a hacer, sé que el tercer golpe es imparable, ¿eh? Y me va a dar caña. Aunque luego en la práctica pues sea muy circunstancial, ¿no? El uso de ellos. Muy de a ver si puedo o si me deja el contrincante. Pero bueno, está bien saber que existen, cómo son, el repertorio, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo aprendemos que el golpe por arriba contra el justiciero, igual que el guardián, te lo pueden devolver con un imparable. Entonces bueno, pues hay que quizás evitarlo a la hora de golpearle. O hacerlo si estás seguro de que no te lo van a... que no es muy... que no sea muy evidente, ¿no? Pues nada, hasta aquí todo. Seguiremos con los tutoriales. El siguiente ya no sé si voy a acabar con la pacificadora, que es el que me queda de los caballeros, o pasaré a los samuráis. Ya veré, ya veré. Y nada, que si os está gustando ya lo sabéis. Compartid. Like. Suscribíos. Y bueno, recordad que si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos. Bueno, pues en los dos últimos vídeos ni se salvó ni se mató gatito, porque bueno, como eran tres vídeos relacionados sobre lo mismo, era todo un poco parecido, pues entonces no, y muy consecutivos además, dos fueron del mismo día, pues no se mató gatito ni se salvó. Así que lo que pasó en esos tres vídeos, con que en uno de esos se llegase a los 50 likes, en uno de los tres, se salvaría gato en este vídeo. Y hay buenas noticias. En uno de ellos ha alcanzado más de 50, así que gatito salvado y gatitos que lo celebran. Y recuerda, lo que pasará en el siguiente vídeo dependerá de los likes de este. Así que aporrear el botón de like y el gatito se salvará de una forma nueva.